Esto pasa ahora en C5N. Hay información de último momento que nos trae nuestro compañero Gustavo Silvestre. Gato, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Julián, buenas tardes. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, por instrucción del presidente Alberto Fernández, le acaba de pedir la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García. Indignación del presidente por lo que trascendió a través del periodista Horacio Perbisky y de otras personas que se habrían también vacunado en esta forma irregular. El presidente le dio instrucciones al jefe de gabinete indicándole que moralizar el Estado no solamente es luchar contra actos de corrupción, sino también terminar con estas prácticas que causan un gran daño, solamente al gobierno, sino también causan decepción en la población. Reiteramos entonces, por instrucción del presidente de la Nación, el jefe de gabinete le acaba de pedir la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García. Gustavo, Carla te habla. Evidentemente aquí se cruzó una línea, lo digo porque siempre el presidente de la Nación destacó y de alguna manera remarcó el trabajo que venía llevando adelante el ministro de Salud. Bueno, ahora la situación cambió. Sí.